gente, antes de empezar con el vídeo, recordaros que podéis utilizar mi código de creador en la tienda. Eso me ayudará mucho y además todos los que me mandéis una foto por Instagram de que estáis usando mi código, os voy a mandar un saludo. Así que ya sabes, usa mi código en la tienda para ayudarme y mándame una foto por Instagram si quieres ser saludado. Código JaviMaxGamer YT en la tienda de Fortnite. ¡Madre mía, Arbustín! ¡Qué peliculón! ¡Mira el Rayo McQueen! ¡Mira el Rayo McQueen! ¡Madre mía! ¡Chao! ¡Oye, bueno! Pero eso es de hace... ¡Ostras! Eso es de hace un montón, ¿eh? Esto ya hace... Eso... Wow, sí, es verdad, ¿eh? En esa temporada, ¿te acuerdas que había... Estaba el Mankey? ¡Eh, Mankey! ¡Que perdón! ¡Quita esta peli! ¡Que ahí la robamos! ¡Arbustín, me cago en todo! ¡Quita esto! ¡Oh, ¡no! ¡Quítalo! ¡La tele de plasma! ¿Qué haces? ¡Que te la va a cargar la pared! ¡Oye! ¡No se puede! ¡El Pepe! ¡Oye! ¿Dónde está Caobeta? Porque le dijimos que viniera a ver la película y ni siquiera ha venido, tío. ¡Caobeta! ¡Espérate, que soy sordo! Caobeta. Me ha quitado de los sordos. Vale, quítatelo. Caobeta, en el garaje no está. En la qué lindos planetas, madre mía. Qué lindos planetas. ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Qué está diciendo? ¿La luna? A lo mejor está en su habitación, ¿eh? ¡Caobeta! ¿Dónde estás, Caobeta? ¿Por qué cómo va a estar en su habitación si no tiene ningún mueble? Aquí ah, no en tu telescopio. ¿Qué? La luna. ¿Cómo que en mi telescopio, hijo de la rata? No se ve. ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Guacho! ¡Caobeta! ¿A ti quién te ha dado permiso para entrar en mi habitación? ¿Eh? Yo mismo. Tú entras aquí a las habitaciones sin permiso. Exacto. Dame 100 euros. Yo no me colaría en tu habitación. No, yo pongo permiso. He puesto una nota ahí a Javi. Tío, ya se ha caído la pintura. ¿Qué pintura la has echado? A ver, habrá que pasarle la brocha otra vez, tío. Oye, una cosa. ¿Cómo habéis pasado vuestra primera noche en los Osito House? ¿Vuestras primeras noches? Muy bien. Yo, a ver, voy a ver. Un momento, espérate. Uy, ¿a dónde va? Creo que va por la lechuga. Espérate. A ver. No, corre. Míralo, tío. Estas lechugas tienen madre, un gusano. Lechuga, ¿eh? No, que va. Vamos, róbale la lechuga. ¡Corre! Tío, de verdad. Le he quitado un siguiente lechuga. Arbustín, ¿quieres tu lechuguita? ¿Las quieres o no las quieres? ¡Mira lo que hago con ella! Bueno, pues más ricas, ¿no? Me las lavas. ¿Lechuga con agua? ¡Qué asco, tío! Como es una cosa muy rara. Hay que lavar la... No sé ni qué es. Madre mía, bueno, venga, reunión en el salón, que tengo algo muy importante que deciros. Sentaros. Otra película. Reunión en el ¡no! salón. En el minuto 7 hay un diamante. En el minuto 7 hay un diamante. Oye, Caobeta, venga, ven al salón mono? Ya. Qué pesado es, tío. ¡Mono! Eres muy lento. ¡Mocaquiño, ven! Para ser un babuino. Javi, yo tengo que decir una cosa antes de que digas tú algo. Sí, dime. ¿Cuándo vamos a tener coche? Porque yo me quiero ir con... El próximo día vamos a tener... ¿Qué? ¿Que tú te quieres ir con una amiga? Pero mira, tú ven, tienes te dos años. ¿Cómo? Arbustín, déjate de tonterías, ¿eh? No me presentes a nadie. Y los coches serán el próximo día, suscriptores. ¡Otra vez! ¡Otra vez metiendo gente en casa desconocida! Aquí. Pero que Arbustín está muerta, Arbustín, que se le cayó un árbol encima, ¿no te acuerdas? Ay, Dios mío, de es mentira, esto es una... Es un peluche de la AliExpress. Es un muñeco de plástico, Arbustín, ¿y para qué quieres...? ¿Quieres verlo? ¿Y para qué quieres un muñeco de plástico tamaño real de Arbustín? Pues para que si un día me voy de... si algún día me voy a... de fiesta... Vais a ver aquí al Arbustín durmiendo y no soy yo. Ah, para que pensemos que eres tú, qué rata, hijo mío. Bueno, venga, vamos al salón ya, tío, no lo digo más, de verdad. Voy. Y me sale a mí lo de bye, y estoy abajo. Venga, venid, por favor, bye. Primero de todo tenemos decir que tienen que dejar todo su like y compartir el vídeo para más vídeos de esta serie. Y luego, venga, empezamos. Chavales, llevamos aquí ya unos cuantos días viviendo en los Osito House, ¿vale? La nueva. Pues llevamos... 5 días, ¿no? Sí, más o menos, por ahí. Bueno, pues se me ha ocurrido que hoy podemos jugar al escondite. Hombre, si jugamos a 1, 2, 3, pollito inglés. No, al escondite. Con una casa tan grande hay muchos escondites donde esconderse. Sí. Y el que gane va a ser el primero en tener su coche mañana. ¿Cómo? Sí. Mira, vosotros ponéis allí al fondo y yo digo 1, 2, 3, pollito inglés. Arbustín, sin sacar las manos ni los pies. ¡Pum! Te doy la chepa. Toma ya. Bueno, a ver, no, chepa, os explico. Yo no tengo, chaval, yo tengo un plátano. A ver, déjame que os explique porque hay premio. Hay premio en este juego. Si no os enteráis bien de las reglas, no vais a poder ganar, ¿eh? ¿Qué premio? El premio ya lo he dicho. Tener el coche el primero de todos nosotros. El coche nuevo. Ya gané yo. No ganaste. ¿Ferrari o no? Será un Ferrari o lo que tú quieras, chaval. Pero bueno, el escondite consiste en
dos rondas. La primera, nos tenemos que esconder. Pues así, tal cual como estamos. Tipo, imagínate. ¿En la que... casa? Sí, por la casa no. Y por la ciudad también. Imagínate que yo me escondo. Wow. Pues aquí en esta planta. Pues ya está, estoy escondido. Este es mi escondite. Esa es la primera ronda. Y la segunda ronda consistirá en agarrar esta pistola y convertirnos en objeto. Para escondernos siendo objetos. Vale. Pero esa es la segunda. Yo estoy pensando ya, porque la primera ronda va a ser la más difícil, claramente, porque... A ver, la primera ronda a lo mejor va a estar bastante difícil. A ver, espérate, bueno. Javi, que a lo mejor no funciona la pistola. Puede ser que sí funcione, ¿eh? Yo creo que sí. Agarrad vuestras pistolillas. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Madre mía! ¡Qué guapo va a estar esto! ¡Voy a dejar un like, chavales! Vale, pero no te transformes. No lo hago. Ven. ¡Madre mía! ¡Rata, ven, calla! Vas a quitar ideas de escondite. Esto le va a gustar. Esto le va a gustar a los suscriptores. Verás, se va a transformar en me eso. ¡Me arbustí! ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Megamono! ¡King Kong! ¡Megamono! Bueno, a ver, chavales, pues venga, tenemos que decidir quién va a ser el primero en pillar, ¿vale? Y quién va a ser el que se esconde. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo que Javi? A mí me da yo. Igual. Javi, que es el contador. Bueno, vale, si queréis. Ya está, yo me ofrezco. Soy yo. ¿Vas a ser tú, Arbustín? ¿No prefieres que sea yo primero, Rata? Venga, pero todos vamos a pillar al fin y al cabo. Sí, sí, o sea, todos vamos a... nos va a tocar alguna vez. Vale, ¿dónde queréis que cuente? Hay que esconderse. ¿Me voy a la montaña? Tipo, o me meto en el sótano. Venga, podemos decir que el sótano este no vale. Porque como está cerrado... Qué ratas. ¿Vale? Qué rata, yo también iba a pensar pero eso. Pero si aquí no hay nada, pedazo de pringao. Aquí donde os voy a esconder. Venga, Javi. Venga. 30 segundos. ¿Qué no puedo construir? 30 segundos tenéis para esconderos, ¿vale? Ahora. ¿Ok? ¿Os parece bien? Venga, Es que no tenemos tiempo. Lo cuento con la mente. Vale, venga. No, yo lo cuento. Tres. Venga. Dos. Uno. ¡Ya! Uno, dos, tres. ¡Javi, qué rápido! Cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Rata! 11, 12. 13, no digáis en los comentarios nada de ese número, suscriptores, 14, 15, mitad del tiempo, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yo ya estoy. 22. ¿Cómo que 21? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Pip, pip, pip! Salgo a buscar el que no esté escondido. Tiempo ha tenido. A ver, ¿dónde está esta gente? Vale. No vale moverse, ¿no? Por cierto, no. Bueno, no vale. Por cierto, ¿no vais a decirme si tengo tiempo para encontraros o no? Tipo... Sí, venga, Javi. ¿Tienes...? 3 segundos. Sí, hombre. 3 minutos y medio. Vale, 3 minutos y medio. Ok, yo lo tengo contado. Vale, vais llevando la cuenta. Acaban de empezar, Vale, yo ahora mismo estoy en modo tryhard, Mira, me había confundido con el arbustín falso de silicona, tío. Qué asco. Vale. Vale. Javi, es por toda la isla, Es por toda la isla, sí. Yo ahora mismo estoy haciendo. Por toda la ciudad. Yo ahora mismo estoy haciendo. Por toda la ciudad. Yo estoy. Sí, Javi dijo por toda la ciudad. No dijo por toda la isla. Estoy haciendo un chequeo rápido en la Osito House, ¿ok? Porque. Pero yo creo que en verdad no os pusisteis en la Osito House. O sea, sería una tontería. Vale. Es que yo no sé si vale lo mío. A ver, sí va a valer, Agustín. Tú tranquilo. Yo no estoy tan lejos. Vale. En los árboles. A ver, es que como se haya metido en los árboles, el arbustín no lo veo con esa skin, Puede ser que estoy bebiendo una bebida con pancracio y nunca lo sabremos. ¿Cómo? ¿Qué dice, rata? Uy, este árbol está aquí mal puesto, me acabo de dar cuenta. Madre mía. A ver, en el parque infantil habrá alguien. ¿Cuánto tiempo llevo, arbustín? Es que se me acaba el sprint. Llevas un minuto justo. Dios mío, y todavía no he recorrido nada. Javi, yo te tengo que decir que estás cerca, ¡Cometa! ¡Qué bonito! ¡Buenísimo escondite! ¡Pillado! Ahora me ayuda, Cometa. Estaba debajo del tobogán. Tengo que ayudarte. Claro, me tienes que ayudar, ya te pillé. Venga, vamos a buscar ese arbustín. ¿Qué? Yo no hice trampa, yo me escondí más cerca de lo que podía. ¿Qué le pasa? Creo que he visto arbustín. Yo estoy... ¿Cómo? No me puedes ver. Estoy cerca de la casa. Sí, ya lo sé, que te he visto yo. ¡Qué rata! ¿Cómo? Pues entonces no vale. Entonces eso no vale. No, te he visto recién ahorita andando. O quieto, sí. No sé. No, espérate, no. Los gráficos. ¿Qué era esto entonces que se movió?
¿Cómo? ¿Qué dice Caveta? ¡Una planta! Vale, Caveta, venga, busquémoslo. Dice que está cerca de la casa. No se habrá metido en este arbusto, ¿no? Vale, en este arbusto. Estoy cerca de la casa, no estoy tan lejos. Vale, está cerca de la casa, entonces está en este perímetro de aquí. Oh, estoy más o menos. ¿Tú crees el arbustín, Javi? A ver, a lo mejor no se está mintiendo, la verdad, pero. No estoy tan lejos de la casa, o sea, de lo que más cerca estoy es de la casa. Pero este no cuenta como ciudad, ¿no? Vale. ¿El qué? El césped. Sí, todo es nuestra ciudad, todos son nuestros terrenos. Nuestra isla, cabrón. Este me hubiera ido al mar. Pero rata. Eso no tiene gracia. ¿Me ha visto? Me ha visto, yo creo, ¿eh? La rata se está burlando de mí. A ver, ¿aquí? ¡Está aquí! Ah, no. Soy ciego. Vi algo. No, Javi, tío. Así. Te has pasado por al lado hace muy poco. Javi, se te acaba el tiempo ya, ¿eh? Vale, te digo, vale, estaba. Vale. Has pasado por donde estaba. Ya está. He pasado por donde estaba. Te queda muy poco. Va a estar allí arriba, yo creo, de la montaña. Ay, por Dios, arbusté. Seguramente, seguramente. Vale, vale, vale. He pasado por ahí hace poco. Javi, ya lo he visto ya. ¿Cómo? ¿Lo has encontrado? No te voy a decir dónde está. Vale, sí, está no por te aquí. Voy a decir dónde está. Sí. Sí, no me voy a decir dónde está, pero estás en la zona, rata. Es que eres una rata tremenda. Javi, ¿no lo ves en serio, Javi? No lo veo. ¿Dónde está? ¡Dios mío! Va a pasar con lo mismo con los huevos. Oh, madre mía, es. Oye, que no vi el huevo verde. No te burles de mí. No lo veo, es que se camufla. ¡Javi! ¡Que lo grabé que es el mínimo! ¡Que igual te lo veo! ¡Eh, lo veo! ¡Lo encontré! ¡Arbustín pillado! ¡Buena, buena! ¡Hala! Es que Arbustín tiene mucha ventaja escondiéndose en la hierba, ¿eh? Es como un Pokémon, se esconde en la hierba. Bueno, alta. Javi, porque no me he escondido. Mira, ¿eh? Ven, 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 te lo voy a enseñar antes de que empiece otro. Vale. Yo me podía esconder, por ejemplo. Mira, ven, ven, ven a la casa. Ok, pero no digas escondite, que aún quedan rondas. Ya. Bueno, entonces no lo digo. Claro, no lo digo. Yo también me podría haber escondido lejos. Vale, pero pues, vale, ¿a quién pillo primero? Soy yo, soy yo. No, pero yo pillé primero a Caveta, en teoría debería yo ser pillo, él, ¿no? Yo pillo, yo pillo. Bueno, vale, venga. Yo pillo. Ok, está bien, vale. Ya. Pues venga, escóndete en el sótano de las ratas. Vamos. Venga, decimos una. O sea, decimos un perímetro, porque si tú te escondes, por ejemplo, en el agua, yo no te voy a ver, ¿sabes? Vale, agua y montañas, o sea, valle no vale. Es que es muy aburrido eso, o sea, ¿en serio? Sí, buscar allí es muy aburrido, la verdad. Vale, porque... pues casa. De aquí hasta donde está nuestra casa antigua. Sí, sí, todo lo que sea la ciudad. Tipo, todo lo que, donde haya carreteras y todo eso está permitido, ya está. Vale. Venga, ahí te dejo. Ahí te dejo enterrado. Uy, ¿no puedo construir? Ah, vale. No, porque tienes que construir, vale, ahí. Vale, ya está, listo. Vale, Caveta, venga, vamos. 30 segundos, empiezo, vale. 30 segundos. Os doy 40, venga, 40. Okay. 40, ya. Empiezo en 3, 2, ahora. 1. Vale. Lo malo es que no se puede sprintar, ¿verdad, Caveta? 3, 4, 5, 6, 7. Tengo una idea, Javi. 9, 10. ¿Tienes una idea, Caveta? 12. No, 13, no, no se puede 14, caerte 14, aquí en pachoncito. 15, 16, 17. ¡Qué rápido! ¡Oye, tú cuentas muy rápido! ¡Que yo me he quedado ahí un montón no, de rato! ¡No, no, no! Porque la tengo aquí en el contador de. ¡Ah, del claro! Video. Será sinvergüenza el chaval. Y yo estoy contando súper lento, tío. Venga, 22, 23. Ya estoy ya. 24. Yo 25, es que no sé. Sin 6, transformarme en objeto es muy 7, difícil. 18, 19, 30. 31. Ah, pues cronómetro, ¿no? 3 minutos. Sí, ponlo. 33, dale. 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿40? Madre mía. Vale, dale, claro, caña. He dado 40. Y ahora tengo que salir, rata. Me habéis encerrado aquí con conos. Venga, Arbustín, vamos. Buah, yo es que no sé esconderme sin transformarme en objetos. No puedo hacer mucho. ¿Cuánto era? 3 minutos y medio, ¿no? No, 3 minutos. A mí me va a encontrar muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Estoy buscando. Pero muy rápido me va a encontrar. ¿Cómo? ¿Qué? Ah. Vengador Ninjas. Tenemos espectadores en el escondite, ¿eh? Yo no sé dónde está Caveta. Y Caveta tipo que no, creo que no sabe dónde estoy yo. Creo. No. El bar, pero creo que te has ido por allá, entonces puede ser. No lo sé, Caveta, no lo sé. Yo tengo miedo porque no estoy bien escondido, ¿sabes? Estoy un poco mal escondido. Yo tampoco.
Es que sin transformarse no es escondite. No hay tantas transformaciones. No hay tantas escondites. Todavía la ciudad está demasiado vacía como para que haya muchos escondites. ¡Qué rata! Claro. Nadie se escondió en la casa, tío. La casa parecía que la odiamos, ¿eh? Porque no nos escondemos ahí. ¡Qué rata soy! ¿Cuánto llevo aquí? Un minuto, que lo estoy contando. Un minuto 14 llevas. Dios mío. Cállate, que lo tengo yo contado. Pero yo no tengo cronómetro. No, cronómetro a mí no me pongas, que yo te he dado más tiempo. Ya, voy a pasar 10 segundos. ¡Qué rata soy! Ya está, ya. Venga, Robustín, tú puedes. Te quedan 10 segundos. Yo me voy de esta vida si me encuentro. Ay, Dios mío. Hombre, yo al cobeta lo encontré. Uy. Y he de decir que su escondite era bastante bueno. Tipo, no estaba nada mal. ¡Qué rata! Pero no estoy en ningún lado. ¿Sí estamos? Tú has pasado cerca de mí. O sea, te escuchaba al lado. Yo jamás pensaba que Javi me iba a hallar en la primera. El suscriptor que está observando, yo creo que estará diciendo: ¿qué estará haciendo esto, chavales? No, porque no sabes. Es que ya he buscado en todos los lados, tío. Arbustín. Yo te estoy viendo. Arbustín pasó por mi lado, te puedo decir. Arriba de la gasolinera, sois unas ratas. Es que no tengo estamina, tío. La próxima me bebo un zumo. ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Vale, venga, buscamos cobeta, que yo no lo he visto. ¿Dónde está? ¡Un zumo rápido! A ver. 2 minutos 30. ¿Debajo del autobús? No se puede. A ver. Esta es una rata moribunda. 2 minutos 47, por ¡aquí favor! ¡Aquí está! ¡Está allí! ¡Oh! ¡El Monet! ¡Te encontramos, Cobeta! ¡10 segundos, Javi! ¡Dios! Por poco, ¿eh? Hombre, mi escondite era simple, Cobeta. Yo estaba arriba de la gasolinera, aquí, en el tejado. Sí, pero no se te veía, ¿eh? Porque tienes un árbol enfrente. Claro, es que he buscado el sitio justo que no me viera desde ningún punto. Solo podía verme desde aquella montaña. Vale. Le toca a Cobeta. Sí, le toca a Cobeta. Ya se complica, ¿eh? Porque tiene los gráficos... Bolivia. No. No, tengo de ventaja, yo no lo veo. Eso es verdad, ¿eh? Venga, Cobeta. No, tienes ventaja porque no ves. No veo los personajes. Venga, Cobeta, a tu sótano. Sí, sí los ves. Pero Cobeta. ¿Qué? Vamos, cuenta. Cuenta, Cobeta. Dos. ¡Vamos! Tres. Cuatro. Voy a poner el cronómetro mejor para contar. Vale, pero entonces no sabemos el tiempo nosotros. 30 segundos, ¿verdad? Sí. Ya, 10. ¿Cómo? 11. ¿Cómo? 12, ¡qué rata! 13, no deja pasar 14, ninguna, chaval. 15. Pero tú 16, vas rápido. 17, yo iba lento. Así iba el cronómetro. Claro. Yo también iba así, pero ahí me pegó. Ya, entonces 25. ¡Oh! 26. 27. 28. ¡Oh! 29. 30, ya, voy. No tengo escondite, Arbustín, soy un pringao. Yo me voy a dormir. Y voy a poner el cronómetro, ya, comienza acá el contador, ya. Dale, 3 minutos, Cobeta. Tienes hasta el minuto. Yo lo tengo perfecto, ¿eh? Porque justo ha dado 18 minutos del vídeo. O sea, tienes hasta ahí 21. Javi. ¡Ya te has encontrado! Javi. Por Dios, Javi. Cobeta, es que cuenta muy rápido. En Perú se cuenta así de rápido los segundos. Es que no. Segundos, no me pillas, cara de tortilla. ¡Qué mentiroso! Se ha contado 30. Bueno, venga, te ayudo. Es que no me ha dado tiempo. Es que no hay sitios, tío. Está muy vacío toda la ciudad aún. Cuando esté llena la ciudad, haremos otro escondite. Vale, Arbustín ha dicho que se va a dormir. Así que en una habitación tiene que estar. Vamos. Madre mía, Arbustín, te estoy viendo de acá. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo que me estás viendo? ¿Se ha metido debajo de su cama? No, si no hay cama. No está en su cama, no está ahí, creo. ¿Y tú qué sabes, Rata Topín? Pero si no tengo cama, la he roto. No tiene. Por eso, ¿qué va a estar ahí? Voy. Javi, estoy perdiendo tiempo. No me gusta. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Tiempo. Estoy observando.
Quien está observando es Vengador Ninja. Sí, 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 pero a ver, esto a ver, en realidad a... no puede estar en la copa de un árbol, ¿no? ¿O sí puede? No sé. Es que no está en la casa, es que no está en la casa. Yo estoy en la casa. Bueno. ¿Cómo? No está en la casa. Yo estoy en la casa. ¡Está en la casa! No está debajo de la escalera. No está debajo de la escalera. Están son lechugas, qué asco me das. Ah, wey, estoy metido donde las lechugas. Estoy metido aquí en es que abono. Javi me está bromeando, no está en la casa, estoy en el abono, Javi, un minuto. No está en la casa, ¿verdad? Qué rata mentirosa. Estoy. Os escucho hasta los pasos. Dios, pero con la. Qué rata mentirosa. Qué rata mentirosa. Dios, Dios. ¿En el baño? No. Qué ratas. No estoy en la casa. No estoy en la casa. ¡Ahora! Estoy cerquísima. En el arbusto. Os escucho las alas deltas. Hijo mío. Tenéis 30 segundos. 30 segundos, Cobeta, vamos, lo encontramos, Imposible, Javi, estaba 40 minutos buscando la casa. A ver, aquí escucha los pasitos de ratita. Uy, si se escuchan los 14, pasos que está por aquí. 14, 12, 11, entonces es una rata, 10, pero rata... ¡No lo vamos a encontrar! 8, 7, 6, no, por mentirosa. 4... 3, ¡no! 2, 1. ¡No! ¿Dónde estás? Guíanos, ¡No tengo árbol! ¡Hala, qué rata tú! ¿En qué árbol? A ver si es válido o no. Mira, meteros en el de casa. Sí. Hay en la azotea esta de Caueta. Sí. Suben los dos primeros y en el tercero estoy. Sí, sí, te estoy viendo. En el más grande. ¡Rata! ¡Te encontré! Dios, ¡piña! ¡Eres una piña! Te has caído del árbol. Era imposible que me encontrara ahí arriba. Hombre, era muy buen escondite. Fíjate que lo pensé en la primera ronda eso, ¿eh? Bueno, pues hemos terminado las rondas de escondernos con nuestros cuerpos. Ahora toca con objetos. ¿Estás listo? Estoy listo. Vale, ¿reinicio el mapa o tal cual estamos? Tal cual estamos, ¿no? Así, así. Si nos vamos a esconder por la casa. Vale, pues venga, a ver, ¿quién debería contar? Yo otra vez, ¿no? Supongo. Tú otra vez por rata. Vale, sí. Venga, pues me ha tocado. Me voy a contar. Rata, pues serías tú. Madre mía. No, rata tú. Mira, tiene esto, mira. Vale. Esta plantita, no, que esa es una caca. Venga, voy a poner un cronómetro de 30 segundos, ¿vale? Para contar. ¡Qué rata! Vamos, 3, 2, 1, ya. El tiempo está corriendo. Vamos, vamos. Ya han pasado 5 segundos. Dale caña, ¿eh? Mientras yo me pongo aquí con Ruperta. Tened en cuenta que escucho las pistas, ¿eh? Como os transforméis muy cerca de mí. ¡Qué ratas! Yo estoy bailando con Ruperta. Eso es verdad, que estoy bailando con Ruperta, así que no escucharé mucho. Vale, 10 segundos, ¿eh? ¡Madre mía, ya, rata, ya, topi! Venga, venga, os dejo 50 segundos, ¿eh? Lleváis 30 ya, os dejo 50. 20 no, segundos. No, yo estoy escondido. No, por favor. Venga. Dame 10. Venga, 10 segundos, ¿eh? Ya literal, para los 50 quedan 10. ¡Vamos! Javi, escucha los ¡Ya! Vale, ok. Javi, sordo fuera, ¿eh? No, lo de los sordos no lo tengo puesto, ya lo veréis en el vídeo. Vale, a ver, callad. ¿Tiene los chiquiclin? Ni oigo okay, nada. Los sordos, se han escondido ahora, literalmente ahora. En Battle Royale. ¿Cuántos minutos? 3 minutos, ¿no? Lo tengo yo, rata. ¿Sabéis cuál es la ventaja mía? Que me conozco muy bien el mapa. Porque yo lo hice. Sí, conócetelo. Es que se habrán transformado en un arbusto, ¿sabéis? Y yo... Claro, si te escondes siendo un arbusto en un arbusto, ¿qué sentido tiene eso? Es un poco ratilla, la verdad. Es un poco ratilla, ¿eh, Cabeta, tío? No soy un arbusto dentro de un arbusto. Ya lo sé, Cabeta, pero es para distraer. No será rata, ¿no? Se tienen que pasar los seconds. Oye, para ganar. Va a haber que reiniciar el mapa, ¿eh? Porque me estoy cargando... me estoy cargando todos los pilotes, tú. ¡Pilotes! Pero reiniciado para entrar el Batornillo. Es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Además está campeando ahí. Bueno, no pasa nada. Aquí esto es falso. Ah, pues sí, eso sí está ahí.
A lo mejor no podemos hacer tres rondas, porque nos quedamos sin objetos. No, 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 estoy intentando dar solo un picazo, ¿vale? A ver, esa papelera... Ya, pero... Porque es diferente. ¡Corre, cometa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo? Javi, que se te acaba el tiempo. ¿Cuánto queda? ¡Callaro! Te queda un... Te quedan dos minutos. Oye, que no suena. Que te juro que no suena nada. Javi, yo te digo una pista. Me gusta la hierba. Joder, macho, una vaca, tío. Yo qué sé, de verdad. Me gusta la hierba. A mí me gusta la cera. Me gustan las lechugas, Javi. Yo tiro a cera, Javi. Yo tiro a cera, Javi. Me gustan muchísimo las lechugas, Javi. Ya está, ya no te puedo dar más pistas. Es que yo es para hacer entretenido el vídeo. Que me puedas encontrar. Un minuto. Ya escucho cosa. ¿Quién está aquí que no puedo matarle? ¿Quién está aquí que no puedo matarle? Pisándole la cabeza y se callaba como una rata, tío. Bueno, y ahora cometa. Ahora cometa. No, cometa no sé lo que ¿Cuántos es. Minutos quedan? Quedan 20, 21 segundos. Está en la cocina. O en el garaje, por ahí. Está en el baño, no. Javi, lo he visto. Está en el baño, rápido. Estoy en el segundo piso, estoy en el segundo piso, estoy en el segundo piso. Qué mentiroso. No, tío, no estoy diciendo verdad. Puede ser, puede ser. Porque me ha sonado por el garaje, pero para arriba. Hemos perdido, Javi, 26. ¿Joder? Hemos perdido. ¿Cómo que 26? De 21, pasa 26. No, de 23 ya, a 26. Ya, ya, 3 minutos claro, y 40. Hemos... Ah, ¿ya? Te lo he dicho, que hemos perdido ya. Ah, vale. Se terminó el tiempo. Cometa, ¿qué eres? Javi, estoy en el baño. ¿En cuál baño? Eres? En el estaban ustedes. ¿Cómo? En el estaban ustedes ya, en el baño del mono. ¡Hala, qué ratón! Si no te hemos visto. A ver, ¿qué eres? No, mira. Eres el taburete. Aquí, la velita, mira atrás. No puedo colar. ¿Atrás, Javi? ¡Hala, chaval! Voy a escondite. Nunca me hubiera dado cuenta, tú. ¡Ostras! Es verdad, yo no puse esa vela ahí. ¡Qué rata topín! Muy buen escondite, cabeta. He de admitirlo. Es como si yo me meto en la ducha esta. No, venga, no me encuentro nadie. No rompáis nada, venga, ¿a quién le toca ahora? No, pero eso a no mí. Me metí en la ducha. Vale, te toca a ti. Me toca a mí. Vale, pues venga. El dios Arbustín irá por vosotros. Me voy a esconder. Dale caña, Arbustín. Ya. Ya estoy, venga. Vale, empieza. Empiezo. ¿Las lechugas cuentan como casa? Sí, claro. No, es jardín de nuestra casa. Uno, ya. Dos, tres. Ah, cuatro, que ya estás contando, me cago en la cinco, leche. Yo pensaba que era cuenta atrás. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Lo estoy contando hasta más lento. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, me está viendo Vengador Ninja, 28, esta vez 29, no me la he currado tanto el escondite, ¿eh? ¡Tento! He de decirlo, la otra ronda yo que no nos me escondo, queda... Espérate, espérate, cuenta 10 segundos más, que tengo lag, por favor, cuenta 10 segundos más, que me estoy transportando, 32, no puedo moverme. 33, 34, OMG, 36, 37, 38. ¡Monos que no son bajas las escaleras! 40. Ya está. En la próxima ronda me lo curro más, tío, porque es que no. ¡Pum! ¡Pum! Arriba las manos. Arriba las manos, esto es un atraco. Bu, 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 bu. Ni yo sé dónde está Gaveta, ni Gaveta sabe dónde estoy yo, ¿eh? Ya escucho un pitido, ¿eh? No. A mí me va a matar fácilmente. A mí también. Yo me ¿eh? Escondí. Ah, es que bien. Se lo ponemos muy fácil, Arbustín, tío. A ver. Yo me iba a esconder Tryhard, pero el lag no me dejó. ¿Qué? Tryhard. Ah, no tengo el cronómetro. Ah, pero Arbustín lo tiene. Yo lo tengo. Llevo 50 segundos. Vale. Ok. Cometa, solo tenemos que aguantar no un poco. Como... Cometa, solo tenemos que aguantar un poco y ganamos, tío. Lo he hecho yo, a ver, yo aquí. Llevo una ronda de ganada ya. Yo y Arbustín llevamos una ronda ganada ya.
Yo también os encontré a los dos antes, ¿no? Aquí no, pero hay alguien. Soy... En la habitación de Javi hay alguien. Se escucha el chuclum. ¡Chuclum! Es que parece que estáis fuera, tío. ¡Chuclum! Creo que estáis por aquí. Para pillar con lag, madre. Chuclum. Estoy sufriendo. ¡Chuclum! No sé dónde estáis, es muy raro los ¿Cuánto sonidos. Tiempo llevamos sobreviviendo? 1 minuto y 50. ¡Vamos, comete 1 minuto más, rata! ¡Podemos lograrlo! ¡Dios! ¡Te destruyeron todas las plantas! ¡Pero no despista! ¡Que vas a ver dónde estamos! Pero Javi, estoy viendo todas las plantas, no tienes nada de pista. Se está cargando la casa, tú verás la próxima ronda, tú. Dios mío, la próxima ronda, la última. ¿Vas a dejarnos sin mapa? No va a haber mapa, tú. ¿Quién se ha cargado la...? Bueno. Javi, se cargó todo, Javi. No, vamos, la última ronda no nos podemos transformar en nada ya. ¿Te rindes? ¡Salir, rata, salir! ¿Te rindes o no te rindes? ¿Dónde estáis? No os veo. Os escucho el Tuclum, pero ¿dónde estáis? Arbustín. ¿Cuánto tiempo pasa ya? ¿Cuánto tiempo? Me quedan 10 segundos. Ya está. No puede ser, he perdido. Arbustín, te va a dar mucha rabia cuando veas mi escondite, rata. ¿Cuánto queda? Ya he perdido. Arbustín, date la vuelta, ven. Mira la piscina. Rata. ¿Cómo no me has visto? ¿Cómo no me viste? Arbustín, ven a la cocina, Arbustín. Mira, tío, cargándose la casa. Mira la sala de argentino flotando. Javi, esto le va a dar rabia a Arbustín. Arbustín destruyó toda la cocina, pero ¿sabes lo que le faltó? ¿Qué le faltó? Arbustín. ¡No, la papelera! ¡Qué rata! ¡Roto la papelera y era él! ¡Madre mía, Arbustín, pero que te has cargado los sitios house! ¡Que hay que pagarlo todo! ¡Ahora! No pasa nada, yo lo pago. ¡Madre mía! Bueno, venga, vamos a por la última ronda, ¿sabes? Pero ya vamos. ¡Me he vuelto loco! ¡Dios mío! Me toca a mí. Vale, pues dale, cometa. Esta te la voy a poner difícil, ¿eh? Ay, por Dios, no tengo lag mental. Tengo lag mental. Te la voy a poner muy difícil. Yo creo que en esta me la voy a jugar. Pues yo se la voy a poner difícil, la verdad, porque la vida solo hay una, ¿sabes? La vida claro, es una tómbola, tón. Pero el internet es para siempre. De luz y de color. Ya. Uno. Ya. Está vale. Contando ya, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco. Este chaval, la segunda. Seis. En siete, Perú que vive en Marte. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se está haciendo el mapa de los números. Guau, yo me he puesto en uno que a lo mejor 24, me encuentra, a lo mejor no. 26, 27. 28, 29, 30. Vale, dale, cabeta, dale mucha caña, ¿vale? Dale mucha caña, bro. Acabo de descubrir una cosa muy legal. Dios. Legal, mira, legal. Yo me escondí legal. No me digas esto. Lo mío es súper ilegal. A ver, lo mío no es ilegal realmente, ¿sabes? Lo mío no. ¿Cómo es que ilegal? Es ilegal porque... Yeah. Es una brecha en los Sweet House. A ver, una cosa, Cobeta. Esta es la última ronda. Tenía que ser épico, bro. El escondite. Top 5 escondites más peligrosos de los Sweet House. Ya, pero ahora sí puedes ir a los Sweet House y me lo compro. Rompe después. Todo, rompe todo. Madre mía, pero ¿cómo va a romper todo? A que tira todo a los Sweet House y se cae abajo. No, que eso es para otro vídeo, hombre. Javi, que luego nos vienen los rusos y nos... Eso es verdad, lugar. Los rusos como se den cuenta de que hemos roto su trabajo, se van a enfadar, ¿eh? ¡Y lo puedo subir! ¡Ya sé dónde está Rustin! ¡Y le vi! ¡Me ha matado sin querer! ¿Qué? ¡Me ha matado! ¿Qué era, Javi? Era una columna de la Osito House. Era una brecha de la pared. ¡Tío! Una brecha. Pero... ¿Sabes por qué te he visto, Javi? ¿Por? Te veía sin pintura. ¿Qué? ¡No me digas! ¡Qué rata! ¿Qué está ¡Hala! ¡Eso es muy ratón, eh!
¡Es hacker! Bueno, venga, te ayudo, vamos, Gaveta. Ahora está, ¿cuánto tiempo ahora queda? Está rata, Javi. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo queda? Me como un chicle. No, no sé el tiempo que no queda, no lo he contado. Pues quedará un minuto. Ya está. Para que no ya se está, lo escuché. Creo que está acá. Creo. No me digas, eso está mal, eso no va ahí. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Buenísima, Gaveta! ¡Baila como el papu! ¡Pero qué astro, sí! Ya ves, ¿eh? Eso sí que es un hack, tú. Ahora tenemos que llamar a que nos repongan los muebles, que nos he cargado. A ver cómo le explicamos a los del seguro lo que estábamos haciendo, tío. Mira, Javi estaba así. Javi se transformó en esta una pared, no sé qué pared, y se coloca acá. ¡Qué rata! Y a Javi le veía sin pintura, le veía sí, como... Sí, mira, yo hice esto. Esto fue lo que hice, mira. Me transformé justo en esta pared yo, en esta columna, y me puse... Mira, yo le veía sin pintura, mira. ¡Pero ahora qué rata! Sí, por tener Javi, tos... Ahora sí. Ah, vale. Pensaba que era por tener pues tos... Pues yo lo veo, con pintura. No, no, ahora sí te veo normal, Javi. Me encontró la ratona, la tostadora, tío. Me encontró la ratona, tú. Mira. Por un bug. Mira, ¿me ves ahora a mí? ¿Mal? No, yo veo bien. No. Y luego Arbustín se transforma en una luz, ¿sabes? Qué rata, se puede ser tan rata, bro. Mira, iluminación dinámica, Te mueves y hay... Puedo hacer más rata. Te mueves y hay luz. Oh my god. ¡Luz! Se apagan las luces. Bueno, pues ya está. Escondite entonces... completado. Ya está. ¿Quién ha ganado? ¿Quién podríamos decir que ganó? ¡Sí, gané yo! Oh, mentira. Bueno, puede ser. ¡Sí, gané yo! Porque que digan los suscriptores. Que digan los suscriptores quién creen que ganó en los comentarios, ¿vale? Que exacto. Lo digan. Ahí está, que lo digan. Mira, Javi. Nah, qué asco ya. Iba a ganar el coche, ya. Fue. ¿Qué dices? El coche. Todos lo hemos hecho muy bien, Cobeta. No seas cascarrabias, anda. Rata. Yo... Javi, mira. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Mira, mira, al lado de la piscina. Al lado de la piscina. Un asado de un metro. A ver. Oh, oh my god, ¿cómo has hecho eso, rata? ¿Cómo es el asado? ¿Cómo has hecho eso? Mira, si yo soy pequeño. ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? Puedo hacer cualquier cosa porque me he sentado siendo pequeño en la silla y me he hecho grande. A ver, un flamenco gigante. No. No, tiene enanismo. A ver, ¿qué hace yo? ¿Comerme? A ver, Javi. ¡Es más grande! ¡Quítate! ¡Es más grande! Oye, qué injusto. ¡Quítate! A mí no me funciona el boop. A ver, ¿y si me transformo en...? Mira, me podía haber transformado en esto. Se me olvidó. Es verdad. ¡Oh! ¡Dios! ¡Un copón! Un copón tamaño real. No, pero la más rata fue el de Arbustín, que se quedó en una... ¿Cómo lo hiciste? No sé, estaba bug. Hackeó todo, Bueno, pues nada, ha estado muy divertido este escondite. Y que le den like para dale más like, vídeos. Dale like, por favor. Yo me voy a... Bueno, no sé dónde sentarme. Si habéis roto todo, tío, casi. Voy a llamar a los rusos. Que llama al seguro, mueble, ¿vale? Sí, yo me siento aquí. Adiós. Madre mía, qué ratas rompiendo la casa.